Mira lo que dice la noticia, dice, las decisiones de Armengol tras ver las mascarillas falsas. Avaló la trama ante otros gobiernos y contrató a Globalia. Nada más y nada menos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? Tal, muy buenas noches. Pues en fin, un poco sobrepasada, ¿no?, por todo esto, pero bueno, vamos a empezar por Armengol, por lo menos para ir orientándolo, ¿no? De gobierno que tenemos en España. La verdad que parecía que era suficiente con la ley de amnistía que nos habían propuesto hace unos días, hace 15 días, ¿no? Y ahora resulta que es que vamos a empeorarla todavía muchísimo más para que incluya también a los traidores y a los terroristas. Y esto, pues yo creo que nos debería llenar a todos de vergüenza y de oprobio. Y encima, con todo lo que se está sabiendo de la corrupción en el Partido Socialista, que solo sirve para que digan los doctos socialistas que, claro, que la corrupción es del Partido Popular. Es de vergüenza, de verdad. Bueno, lo que hizo ayer Armengol directamente, es decir, que toda la responsabilidad era de los funcionarios y del Partido Popular. Pero claro, es que esa es la teoría ya de todo el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Armengol dio dos razones por las cuales conservaba las mascarillas, pero no las daba. La primera, totalmente incongruente, decía, bueno, es que es por si acaso las necesitamos, porque estamos en momento de pandemia. Y la otra razón era, no, las hemos conservado porque aunque no sirven, para reclamar el dinero tienen que estar todas enteras, o sea que no las iba a repartir. Todo eso en una misma comparecencia dio esas dos razones incompatibles entre sí y además inexplicables. La señora Armengol ha dicho muy bien el señor Tellado que no debería permanecer ni un minuto más en su puesto. Y luego, a lo largo de su comparecencia, dijo que ella tenía que ser imparcial como presidenta del Congreso. Y lo que hizo fue, como siempre hacen estos señores, atacar al Partido Popular en cosas en las que el Partido Popular nada tiene que ver. Dice, no, es que el señor Tellado está mencionado y acusado de haber tenido una reunión. Oiga, que precisamente la Guardia Civil lo que dice en ese informe es que el señor Tellado no mantuvo esa reunión.